El laboratorio de Miranda. Con esto controlan las armas biológicas. Spencer, ¿aquí? No puede ser.
¡Arriba las manos! Amberais, aquí Alfa. ¿Dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia. No sé qué hace, pero no se mueve. Joder. Eres tú. Mia, me alegro de que estés bien. ¿Pero qué haces tú aquí? Me capturó. Experimentó conmigo. Espera, ¿has dicho Mia? ¿Mia Winters? La misma. ¿Cuál es la situación? Pues de guerra, casi, pero está controlado. No os distraigáis. Voy al lugar de la ceremonia. Centraos en la misión. ¡Espera! ¡No puedes dejarme aquí! ¡Lo prometiste, joder! ¡Dijiste que nos protegerías! ¡Hicimos todo lo que nos pediste! ¡El mudarnos aquí, todo! Y no me importó. Solo quería estar con ellos. Así que dime, ¿dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Ethan, ya. No está. No pude salvarle. Pero puedo salvar a Rose. Vamos. Aquí no estamos a salvo. ¿Cómo que ya no está? Está muerto. Lo siento, Mia, pero hay que irse. Tenemos que destruir esta aldea. ¡No! Te equivocas. Intenté mantener el secreto, pero... No entiendes lo especial que es. Pasando. ¿Hay alguien ahí? ¡Qué frío! ¿Cómo he llegado aquí? ¡Dios, qué frío! Mierda, mi cuerpo. Qué tonto eres. Evelyn, ¿qué haces aquí? Estás muerto. ¿Muerto? Pero yo... Miranda... Ella... No... Tengo que salvar a Rose. ¡No! No fue Miranda. Tú ya estabas muerto. ¿De qué hablas? ¡Aún puedo! ¿Ves? Miranda no te mató. ¿No te pareció nunca algo extraño? A pesar de todas esas heridas. Recuerda. Hace 3 años, la hacienda de los Weaver. Fuiste asesinado por Jack. Te mató allí, hace 3 años. Eso es imposible. No puede ser. No deberías ser capaz de caminar. Sal ya de mi cabeza. No, deberías.
poder caminar. ¡Jódete! ¿Qué soy? Yo hice todo eso. Rose. Mía. Yo. ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo. No volverás a ver a tu familia. ¿Familia? ¿Familia? ¡No! Rose, tengo que salvar a mi hija. Ya estás muerto. ¡Muerta! ¡Lo haré! ¡Salvaré a Rose! ¡Por fin despierto! ¿Dónde estoy? Mi carruaje, Ethan. Tenía una pesadilla. ¿Duque? Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo. Pero ver a Miranda en carne y hueso... ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto amanecerá. Duque, hazme un favor. Llévame hasta Miranda. Lo suponía, así que ya estamos en camino. Llegaremos pronto. Gracias. Pero Ethan, ¿estás seguro de esto? Su cuerpo, bueno, se cae a pedazos. Sí. ¿Qué idiotez te pregunta? Hablando de idioteces, ¿quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta. Hemos llegado. Te debo una. Señor Winters, me temo que no podrá volver en algún tiempo. ¿Está listo? Sí. Tengo que estarlo. Debo darme prisa.
La preparación es ahora más importante que nunca. Será un placer. Déjemelo a mí. Será un placer. ¿Qué? No importa, todo listo. Una simple modificación como esta no debería de tardar. Un momento, por favor. Estas manos son más hábiles de lo que parecen. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Será un placer. Su aventura llega a su final. ¿Qué tal si lo remata gastando a lo loco? Espero que esto le sea de utilidad. Un momento, por favor. Será un placer. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Será un placer. Todo este revuelo he perdido un territorio en el que hacer posibles negocios. Por favor, cuídese. Gracias. Fuera de mi camino. Tengo que seguir.
Pequeña Eva, mi hermosa hija. Ven a mí. ¿Eres tú? Te he echado tanto de menos. ¡Miranda! Interesante. Tu cuerpo es ciertamente especial. ¡Dame a Rose! ¡Ahora! Ya verás. Una vez que te mate todo... ¡Ethan! ¡Suéltala! Me he pasado la vida creando este momento. ¿Y pretendes arrebatármelo? Ella me pertenece. ¡Mis deseos se cumplirán! ¡No! ¡Rose es mía! ¿Qué cojones? Has cumplido con tu propósito. Has eliminado a mis falsos niños y has despertado a la gloriosa Mega. No te preocupes por la pequeña. Me aseguraré de que sea muy feliz. Así que ya puedes morir en paz y para siempre. ¡Camarlo! ¡Si convido a Rose con la Mega Mega, mi hija podrá manifestarse al fin! Te he esperado un siglo. ¡Un siglo! ¡Todo por este! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ese es tu final! ¡Esta vez! ¡Para asegurarme de que no volveré! ¡Ethan! ¡Ethan! Vamos, Ethan. Venga, Ethan, despierta. No. ¿Crees? Ethan, lo hiciste. Se acabó. Nos matamos el uno al otro. Ethan, debemos irnos. Camina, Ethan. Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea.
Mírame. Cuando apriete esto, debemos estar lejos. Joder. Mia te está esperando. Está viva, ¿me oyes? ¡Viva! Mia. Lo siento mucho. Te quiero. Cuídate, Rose. Podrás decírselo. Vamos, estamos cerca. Cuida de ella. Que sea fuerte. ¡Maldita sea! Adiós, Rosemary. Ethan. ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Jamás nos abandonaría. Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. No. ¿Dónde está? Chris. ¿Qué es lo que has hecho? ¡Han muerto! Lo intenté. Se quedó para que escapáramos. Lo siento. Capitán. Tiene que ver esto. La BSAA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Órdenes, capitán? Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA. Pagarán por esto. Thank you.
Regalos te dimos y más cogiste el espeto. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Sus padres la habían buscado todo el día y por fin la encontraron. Con rabia, su padre se enfrentó a la bruja mientras su madre rompió el hechizo con su amor. Pero la bruja era más fuerte y el padre gritó ¡salva a la niña! Así que la madre la puso a salvo mientras el bosque se consumía. Ahora el bosque calcinado es un triste recuerdo del sacrificio de su padre. Hoy en día, si un niño fija la mirada en el yermo paisaje, tendrá pesadillas en las que se verá perdido, buscando vallas. Because of you.
que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna, está muy lejos. Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah, vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría. ¿Estás de broma? La luna no puede ser como una bruja. Creo que sí, pero sí. Papá. Feliz cumpleaños. No pude venir la semana pasada. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo es esto. Y hablando del maldito diablo, el deber me llama. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro. Especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan. Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale, era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé.
Thank you.